Amigos, ¿cómo están? Me encuentro en un lugar muy especial para mí, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí pasé la gran parte de mi vida. Este fue mi cuarto de chamaco, de adolescente, y ya después pues, me casé y me fui y demás. Pero resulta que estamos haciendo un poco de limpieza. Ya me dijo mi papá, o despachas la basura o yo la despacho. Entonces vamos a echarnos un clavado a ver qué nos encontramos, qué sirve, qué no sirve. Y a recordar un poquito en este especie de tag del cuarto de la adolescencia. ¡Vámonos! Bueno, ya en el tag de los hermanos, ya mi hermano pues me ventiló que yo solía grabar muchísimas cosas en VHS. Exactamente. Aquí están las grabaciones que hacía. Algunas les puse etiqueta, otra no. Mira, esta no sabía, por ejemplo, de qué era. Pues le vamos a dar aire rápido, ¿no? Porque si no, nos vamos a tardar años. Este, mira, la gran película de Van Damme. Era mi héroe de acción favorito en el cine, Jean-Claude Van Damme. Pero pues ya vamos a tirarlo también. Vamos a ver qué otros nos encontramos por acá. Esto es ya como de la prehistoria, ¿no? Un poco. Aquí ya le ponía cositas, ve. Consejo Nacional de Seguridad, Marcha de las 100 Horas, Fuerzas Obscuras contra la Democracia, Sentencia de Carlos Imas a Chaleco, tráiler de ¿Dónde está el policía? Estos son mis reportajes de Planeta 3 a Chaleco. Todavía los grababa, conectaba la VHS y grababa mis primeros reportajes de Televisa, estaban buenísimos. A ver si los puedo transferir y se los voy a mostrar. Híjole, este sí está de pena. Es que, como se los dije, este era mi YouTube, güey. Entonces, aquí tengo videos musicales grabados. Obviamente, antes no podías tú poner un video musical en la tele, ¿no? Tenías que esperar a que MTV, VH1, Telehit te hicieran el favor de ponerlo. Pero yo hacía mi propia programación. Black Eyed Peas, Mi Dulce Niña, Qué Vida La Mía, Footloose, Crazy Fog, Quemándome de Amor, Natalia Lafourcade, Benny Barra, Jarabe de Palo, Metallica. Ya todo esto está en YouTube, ya para qué lo guardan, ¿no? Última parte de Espacio 04, pistas, imágenes, Adriana Pérez Cañedo, Canal 11. ¿Para qué lo guardo? No sé ni para qué lo grabé. Jurassic Park, clásico. ¿Sí se alcanza a ver o no? Es que lo marcaba con lápiz. Ni para etiquetas tenía, pobrecito. Este es el sol que te ofrece el PRD. Antes así se hacía la guerra sucia en la política. Repartían VHS para... Este video tiene como imágenes así del PRD haciendo saqueos y fuego y así. Una cosa así cuando le querían tirar mierda al PRD. El Chapo de Sinaloa. Este, ¿se acuerdan de esa canción? Una habitación... Que sea la mejor. Una habitación que sea la mejor. Con sábanas blancas, un ramo de rosas para la ocasión. Todavía este es el formato Betamax. Para los que no sepan mucho de estos rollos, antes del VHS existía, era más popular el Beta. El Beta, de hecho, tenía más calidad. Y el VHS se fue como más popular porque era más barato. En las televisoras tienen así atascado de estos, de los de Beta, porque duraban muchísimo tiempo. Cuando íbamos a hacer entrevistas, nos daban cajas y cajas de entrevistas y de material. Ahora nos dan una USB. Michael Jackson, Greatest Hits History. Highlander, el inmortal. Here we are, born to be kings. Era un clásico, este no debería de tirarla. Me cuesta mucho trabajo, me critica mucho mi esposa porque me dice que guardo mucha basura. No es cierto, son joyas históricas. México contra Corea, Francia 98. Miren, esta es la de la basura y esta es la de lo que guardo. Batman Dead End. Este es un gran cortometraje. Ya se los he mostrado y está en YouTube. Batman contra Depredador. Imagínense, es un fanmate. Ya lo ponemos acá porque ya está rescatado por YouTube. Aquí mira, cuando entrevisté en su momento a Facundo, a Azcárraga. 12 monos y seguidos por la mafia. Bruce Willis. Órale, qué bole. Estaba en cartelera en ese momento. Ahí va, ¿no? Esta, híjole. Estoy tirando un buen de cosas ya. México, San Vicente, 3-1. San Vicente, o sea, ¿quién graba un partido de San Vicente? 4-0 contra Canadá, cuando sí ganábamos.
México-Bolivia 3-1. México-Perú 0-0. Este sí les voy a tirar. Que luego no digan. Noticias de fútbol. Copa América de Bolivia 97. Aquí tiene un gran número 2. No sé qué significa. Y sí significa algo. Metrópolis, este es un clasicazo. Sabe que pues había tocado muchas veces este lugar, ¿no? Como que. Muchachos, espero que les haya gustado esta primera parte del tag de El Recuerdo, ¿no? Mi cuarto de soltero, donde tengo una gran cantidad de cosas que este video podría durar miles de años y no terminaría. Pero tal vez solamente si ustedes quieren, esta historia continuará. Yo soy Alex Montiel, pásenla chido. Suscríbanse, nos vemos en el cine. Bye.